A ver, sí. Hola, hola amigos del canal Conciencia Cósmica, soy Marta Briceño, conductora del canal. Muchas gracias amigos por estar ahí, siempre pendientes de estas maravillosas emisiones que les traemos hoy con un gran invitado. Hoy nos acompaña Giancarlo Díaz Pierote. Giancarlo es escritor peruano, quien a temprana edad, motivado por su sensibilidad e impulso de su alma, lo lleva a recorrer el camino del despertar espiritual y encuentro con su real identidad, así como desarrollar su misión álmica. Es un camino que lleva recorriendo por más de 25 años. Se considera como comunicador de las verdades ocultas. Igualmente, Giancarlo es terapeuta en hipnosis, maestro Reiki, terapias de reconexión, liberación y perdón conducentes al empoderamiento de las personas. Igualmente, como escritor, es autor del cuento La aventura mágica del Cusco, que es el primer cuento de la saga de Carillaco. Agradecemos a Giancarlo Díaz por haber aceptado la invitación al canal Conciencia Cósmica y por compartirnos estos temas tan profundos y tan interesantes. Bienvenido. Gracias, Martita, por la invitación. Un gusto para mí y un saludo también a todos tus seguidores del canal Conciencia Cósmica. Yo aquí encantado de poder compartirles un poquito de mi experiencia y de mi camino de vida. Claro que sí. Bueno, quisiera compartirles un poquito, digamos, la motivación de invitar a Giancarlo como escritor al canal Conciencia Cósmica. Esto hace conexión con las emisiones que estamos haciendo de educación en las nuevas generaciones con Xavier Pedro y también con todos aquellos pedagogos que en adelante nos irán acompañando e irán nutriendo en este espacio de la educación de las nuevas generaciones. Como escritor de cuentos, pues llega a una franja esencial en la humanidad, en la formación del ser humano, como lo es la niñez. Obviamente, esto no significa que también sus cuentos lleguen a esa alma de niños que cada uno de nosotros tiene. Pero bueno, cuéntanos, Giancarlos, ¿cómo es que tú inicias en este proceso de tu búsqueda espiritual, de tu camino interior? Cuéntanos. Bueno, ya hace bastante tiempo que inicié en esto. Estamos hablando, como bien lo dijiste, de más de 25 años, de manera consciente, ¿no? Porque pasaron muchas cosas a lo largo de mi niñez que de alguna manera ya de mayor he podido lograr comprender, como temas de anclaje, de por qué me desmayaba quizás a los 14, 15 años. Y bueno, yo creo de que es muy enriquecedor y al final, si miro hacia atrás, me doy cuenta que todo realmente ha valido la pena para poder estar aquí hoy y poder estar cumpliendo mi misión de vida, ¿no? Curiosamente, arrancó, digamos, todo esto con una visión en el cual me veía frente al espejo, pero digamos que tenía la cara completamente cubierta, llena de pelos, como si fuera el hombre lobo. Y me veía como de a poco se iba arrancándome todos esos pelos, digamos, para descubrir realmente quién era, ¿no? A partir de ahí en adelante sucedieron un montón de cosas, señales, visiones, y siento que de poco a poco mi ser y mis guías fueron guiando un poco mi camino, ¿no? Contarte de que es también muy curioso el hecho de que todo lo que en esa época de niño o de joven, digamos, a todo lo que le tenía miedo o temor, es lo que soy realmente ahora. Yo llegó un momento donde yo no podía escuchar la palabra karma, reencarnación o misticismo porque había algo que no me dejaba estar bien, ¿no? Hasta que me di cuenta que tenía que romper ese muro. Y me encontré a mí mismo prácticamente ahí en lo que yo estaba re rechazando o reteniendo, ¿no? Claro que sí. Fíjate que en este momento estás mencionando algo muy importante
que se da en lo que son los recuerdos, esas impresiones que vienen de pronto de dolor, de sufrimiento, de miedo y que quedan allí en esa memoria celular, que si no se trascienden esas memorias de miedo no se llegan a la luz. Dices, hoy ya en este momento, digamos, hay una comprensión más amplia de lo que significa esto, ya no me causa temor, es lo que soy, mencionas más o menos. Y me gustaría que nos contaras cómo hiciste para romper ese muro, para traspasar ese muro. Mira, yo siento de que definitivamente a mí me encanta utilizar la palabra programas, ¿no? Viene con ciertos tipos de programaciones las cuales no solamente me guiaron, sino también me cuidaron. Mi propio cuerpo, digamos, nunca permitió el abuso del alcohol. Siempre en todo fui muy medido, entonces. Creo que eso ayudó bastante en los momentos clave, sobre todo, ¿no? Porque sí, hoy por hoy puedo decir de que sí me protegieron, sí me guiaron también. Lo que tú dices de las memorias celulares y todo ha sido un trabajo el cual hasta el día de hoy, créeme, se sigue haciendo, porque el camino del autodescubrimiento y ese camino tan hermoso que es el descubrir quién eres, ¿no? Significa obviamente enfrentar tus miedos, tus sombras, las heridas del alma, como sobre todo en personas como nosotros, que han calado mucho, ha sido la traición, la injusticia, el rechazo, el abandono. Entonces, y bueno, definitivamente es un trabajo que paso a paso uno va identificando. Pero tienes que estar completamente atento y consciente de lo que realmente deseas y a dónde quieres apuntar y llegar, ¿no? Como te digo, es un camino largo. Yo vengo en esto 25 años y créeme, todas las noches en lo posible trato a veces de identificar exactamente qué es lo que resuena en mí que todavía puedo sanar o curar o restablecer también, ¿no? Pero es un camino el cual definitivamente una vez que estás ahí ya no hay marcha atrás y como te dije hace un rato, todo vale la pena. Claro que sí, claro que sí. Cada experiencia que pasamos en nuestra vida diaria tiene su valor, su aprendizaje. Bueno, ¿en qué momento llega a ti esa inspiración para hacerte escritor y puntualmente, digamos, como dirigido hacia lo que es el cuento? Mira, parte de mi proceso. Definitivamente marcó mucho el hecho de escribir. Esto lo tuve desde siempre. El tema está en que se marcó muy fuerte a partir de los 22, 23 años, cuando empezó, digamos, todo esto a raíz de que llegó a mí un librito que se llama A los pies del maestro Krishnamurti. No sé si es muy conocido porque dicen de que a muchas personas es Escuchado. como que se les levanta el velo, ¿no? Y para mí fue realmente increíble esa experiencia porque cuando llegó a mí el libro, me lo leí en un segundo y desde ahí no realmente fue como que algo despertó en mí, ¿no? Sí, a lo largo de todos estos años, como te comentaba, hacía escritura automática. Empecé a canalizar realmente a mi ser superior. Después ha sido de que ya a partir del 2012 empecé a hacer canalizaciones ya, ¿no? Pero sí, siempre la escritura ha estado dentro mío y bueno, y en estos últimos años descubrí realmente que tenía una misión específica con el tema de los niños. Estos cuentos, la saga de Cary Yaku y los portales secretos, son cuentos realmente activadores de conciencia que lo que buscan es conservar el estado de pureza en el niño, de forma de que no se pierdan, digamos, ¿no? Y que se permanezcan de alguna manera conectados a su esencia, para que en ese proceso de crecimiento de esos años de niño no se pierdan, digamos, con las cosas que otorga, digamos, el sistema o que se envuelvan en los miedos de papá, mamá y todo eso, ¿no? Entonces, obviamente con el propósito de que esos niños lleguen a desenvolver ese programa inmerso que vienen con ellos, esa misión álmica, y puedan obviamente descubrir quiénes son
y para qué han venido a este planeta en este momento. Giancarlo, la mente de los niños es muy imaginativa. ¿Qué te inspira a ti para compartir con ellos los diferentes temas? ¿Qué te inspira? ¿De dónde viene, digamos, la información que plasmas en los libros? Ya, mira, ahí te podría contestar de dos maneras, de dos formas. Número uno, me reconozco realmente, reconozco a mi corazón completamente esenio y siento que de alguna forma he trabajado antes también con los niños, razón por la cual hoy día me corresponde hacer esta labor. Y por otro lado, decirte de que en esta saga que, como bien dijiste tú, acabo de sacar el primer cuento que se llama La aventura mágica en el Cusco, pero es una saga en la cual yo vengo escribiendo ya cuatro de esta saga, ¿no? Y son puntos específicos, sagrados dentro, ahora, por ahora, del Perú. Son sitios a los cuales yo he ido personalmente y he recibido también información, la cual, digamos, de manera muy sutil y a manera mágica, justamente están plasmados dentro de los textos de cada libro, ¿no? Definitivamente los cuentos, si te podría decir algo, están llenos de amor, de sabiduría y de misticismo, ¿no? Y lo que buscan es rescatar justamente esa magia en los niños, ¿no? Enseñándoles de igual manera y en paralelo de que definitivamente las señales existen, de que el mundo espiritual es algo prácticamente que está a la mano está en nuestros corazones, que tenemos que activar nuestro corazón para poder estar en eje, en centro, y que ahí está y ahí reside nuestro poder, de que hay que tener actitud positiva constante en el tiempo, de que siempre todo en la vida trae crecimiento interno. Entonces son muchas cositas las cuales digamos, es de mi interés dejar plasmados. Ahora quería dejar claro también de que la manera en que los escribo, los cuentos, es prácticamente escritura automática, porque no es que voy pensando en cómo se va a desenvolver la historia, sino que, si bien es cierto, yo he estado en esos sitios. Pero lo cierto es de que una vez que arranco, digamos, escribo hasta determinado punto, al día siguiente sigo, continúo hasta que acabo el cuento, ¿no? Ahorita el primero justamente habla de la región de Puno y de Cusco. Y luego, en los siguientes cuentos, por ejemplo, se va a llamar El misterio de la catarata de Gocta, y después saltamos a la localidad de Chachapoyas, en el Amazonas, aquí en el Perú, a una fortaleza maravillosa que se llama Cuela, a la cual le tengo mucho amor, mucho respeto, y que no es más que un sitio sagrado en donde le rinden honor al sagrado femenino. Ya llegado el momento, sabrán por los cuentos, y si no, les invito a que ustedes, digamos, investiguen qué fue la fortaleza de Puebla y cómo es y dónde está. Claro que sí. La lectura, la verdad es que es un mundo mágico. Cuando nosotros abrimos un libro, abrimos un portal y viajamos, volamos hacia esas descripciones hermosas que ustedes tienen la capacidad de plasmar a través de las letras en los libros. Bueno, háblanos un poquito de lo que significan tus personajes en el cuento. ¿Cómo es que los concibes y qué representa cada uno de ellos dentro de esa saga que tú estás desarrollando? Ya, perfecto. Mira, acá igual hago una pequeña presentación del cuento. Ahí tenemos. Ahí están los personajes, Ah, sí. perdón. Correcto. Ajá. Ellos son, Kari y Yaku, son dos hermanitos de Puno, los cuales, la historia básicamente reside en que por una situación específica
digamos, cayó enfermo uno de los abuelos de los niños. Entonces papá y mamá tuvieron que viajar de Puno hacia Bolivia. Y se da la oportunidad de que ellos se quedan prácticamente solos, ¿no? Entonces, toda la historia reside en que justo en el camino de regreso a casa, después de haber embarcado a los papás en el lago Titicaca, el menor de ellos, Cari, le propone al hermano, digamos, ir por una ruta alterna. Y en ese momento es donde se encuentran un grupo de vizcachas que son como liebres en el altiplano, liebres del altiplano, y a Cari no se le ocurre otra mejor idea que empezar a querer cazarlas, ¿no? Entonces, ahí es donde aparece la parte mágica y mística, porque aparece una vizcacha enorme, con unos ojos llamativos, que lo único que hacía era invitar a los niños a que la persigan. Entonces, en breve, y para no contarte la historia y solamente decirte de que Dejar la inquietud. exactamente es de que los niños siguen a esta vizcacha y la vizcacha los lleva a un portal, el cual los hace desaparecer y aparecer en las faldas de un cerro en el Cusco. Entonces, toda la historia trama de cómo ellos, digamos, empiezan a tener el conocimiento de por qué les había pasado lo que les había pasado. Empiezan a haber un montón de experiencias en las cuales se van mezclando, digamos, los valores y virtudes de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, Yaku, él es el hermano mayor, digamos, es la parte más responsable. Su símbolo es el sol y él representa, digamos, la conexión y la expresión del ser, ¿no? Digamos la parte cielo. Mientras que Kari representa, digamos, la parte tierra, la parte del amor en acción, ¿no? Digamos, es el que es jocoso, el pícaro, y el valiente también, ¿no? Entonces, cada uno de los personajes está completamente definido en cuanto a sus talentos, digamos, ¿no? Y a sus características. Ahora, ellos dos no son los únicos. A lo largo, justamente en la historia, ellos después van a encontrar a una familia que los ayuda, y esa familia tiene justamente a dos hermanitas, que es Cori y Asiri. Cori representa, digamos, la sabiduría, la protección, ¿no? La unidad. Mientras que Asiri es la armonía, representa el enamoramiento de uno mismo, ¿no? Como la parte femenina también, allí Exactamente, en el exactamente, pliegue. ¿no? Mientras que Asiri tiene como símbolo el corazón, Cori lo tiene el símbolo de la luna. Entonces, ahí justamente el cuento y todas las aventuras y todo lo que viven, ahí te das cuenta cómo empiezan a compartir, digamos, cada uno de ellos su forma de ser, ¿no? Y que de alguna forma ayudan a que ellos regresen a tiempo antes de que los papás se enteraran de que no estaban en casa, ¿no? De que habían Sí. salido. Hay un libro también del autor Enrique Barrios, Ami, el niño de las estrellas, que describe allí una historia maravillosa de un encuentro con unos seres estelares. Al final, dentro de ese encuentro, Ami le pide al niño que escriba esa historia que en realidad es algo muy verídico, pero que lo haga en forma de cuento. Porque para que, digamos, haya como más apertura. Aquí hablamos de portales. Esos portales que tú describes allí, también la persona que se dé el permiso o los niños que estén en contacto con esto, ¿podrían acceder a esos mundos? O sea, definitivamente los portales sabemos que existen en todos lados, ¿no? Curiosamente, la vizcacha representa el elemental de la naturaleza, que es el que abre los portales, ¿no? Y hay otro personaje que es el ermitaño, que es el sabio, el que conoce, digamos, la tierra, ¿no? Y
y sabe de esto y les enseña también a los niños. La idea es justamente es despertar en ellos ese conocimiento para que llegado el momento simplemente lo vean como algo natural, toda la parte espiritual, digamos, esto es un, vamos a decirlo así, es como un Disney, pero más real, ¿no? Claro. Es una magia la cual rescata, pero de cada niño, en Auténtica. verdad, auténtica, ¿no? Y al final, claro, lo que buscamos es de que ese niño en esa etapa de crecimiento, en esos 7 primeros años, digamos, se mantenga unidos a su esencia, ¿no? En ese estado de pureza y unidad. Los niños aportan aquí, digamos, los cuentos aportan en ese ámbito, ¿no? Pero también es importante justamente de que los padres, de esas almitas que están llegando, de esos seres de luz que vienen con una misión definitivamente definida, sepan de alguna forma guiarlos para que simplemente se les otorgue ese ambiente en casa ad hoc, idóneo para que esa almita ejecute su programa con el cual vienen, ¿no? Claro. Esto que estás mencionando aquí, ese contacto, está relacionado con la frase buscando el cielo con los pies en el suelo. ¿De qué se trata esa búsqueda, en tu opinión? Mira, eso tiene que ver mucho conmigo porque yo vine, digamos, sinceramente con bastante conexión con esa parte espiritual, pero todos estos años de crecimiento interno fue justamente afianzar y esa conexión a la tierra, a la madre tierra, y esa reconciliación con ella. Te digo que con el corazón me di cuenta de que había ese distanciamiento. Entonces, ya de grande inclusive, he tenido que hacer ese trabajo y esa labor conmigo mismo de reconexión. Con decirte de que empecé a, digamos, a salir mucho al bosque. Yo tuve una etapa en la cual viví en Estados Unidos durante un poco más de 5 años. Y digamos, traté de cultivar mucho ese tema con la naturaleza, ¿no? Entonces salía, digamos, a la medianoche, yo vivía muy cerquita a un lago, y realmente iba en las noches a echarme en la grama, en el pasto, para mirar las estrellas fugaces en la oscuridad absoluta, sacando de mí, digamos, todo pensamiento de que si se me iba a subir algún insecto, una araña o simplemente estar en conexión, ¿no? Igual como abrazar los árboles y todo eso, ¿no? Entonces, no fue fácil al principio, porque definitivamente la mente con sus pensamientos pues te trata de retenerte en ese sentido, ¿no? De otorgar cierta resistencia, pero después simplemente cuando uno se apertura ya y estás en armonía absoluta, tú puedes salir realmente al campo, disfrutar de la naturaleza y compartirla con todos los seres vivos que hay ahí, ¿no? Claro. Como las arañas pueden pasar encima tuyo, pero no te van a picar. Bueno. Y bueno, y yendo a la pregunta, definitivamente sí, porque tuve que hacer un anclaje. Me di cuenta de que yo no podía estar conectado arriba si es que yo no estaba realmente conectado de igual manera y en igual dimensión, digamos, hacia abajo a la tierra. Tal cual como que si fuese un árbol, igual, ¿no? Digamos, yo era un árbol que hace muchos años no tenía raíces. Y laboré justamente para hacerme fuerte en mis raíces, para poder realmente conectar y empoderarme también, porque de nada me servía el hecho de estar muy conectado arriba cuando el propósito era justamente traer el cielo a la tierra, ¿no? Claro. Y eso me y digamos, eso llevó sus años poder entenderlo, ¿no? Jean Carlos, en la parte práctica, por ejemplo, a una persona que esté escuchando y que diga, sí, yo vivo mucho en las nubes, quiero aterrizar, quiero realmente como enraizarme, ¿qué ejercicios prácticos le podríamos sugerir?
Número uno, abrazar tu vida. Tienes que abrazar tu vida y enamorarte de ti. En eso consiste también esa reconciliación contigo y con la tierra. Porque justamente en entender de que cada alma trae un propósito, trae una misión, y que parte de todo eso también es ese crecimiento interno y ese recordar. Entonces, como bien dicen, tú puedes bendecir la enseñanza, ¿no? O la experiencia, como también maldecirla, digamos, ¿no? Depende a dónde realmente mires. Pero definitivamente sí, el contacto con la naturaleza. Yo, digamos, de niño, mi madre fue muy sobreprotectora. Entonces, si tocaba quizás el pasto, digamos, con los pies descalzos, era por ahí una suerte, una entre mil, ¿no? Entonces, claro, entonces, y eso en verdad no ayuda, ¿no? Yo diría de que como yo tuve que hacer definitivamente un trabajo a conciencia y bueno, y empezar a entablar contacto también con todo. Y a mí en el 2013 una de las cosas que me ayudó también mucho fue de que me di cuenta de que podía también comunicarme con los árboles. Y hubo uno en especial al cual yo, como todos ustedes, he tenido trabajos totalmente ajenos a lo que realmente he venido, pero digamos de que me daba un tiempo en el cual me sentaba con el árbol prácticamente y todos los días lo saludaba y podía sentir su respuesta también. Y cada vez esa comunicación fue haciéndose más grande, ¿no? Y me di cuenta que podía hacerlo también con todo, Qué ¿no? interesante, qué interesante. Sí. Bueno, mencionaste también dentro de tu temática, cómo podemos involucrar a los padres, inclusive dentro de las actividades que tú realizas, haces talleres para padres. Háblanos un poquito, digamos, de esa conexión de la labor tuya en relación a los padres. Sí, mira, como te decía, mi tema básicamente está enfocado a los niños, ¿eh? Es correcto, pero es fundamental de que los padres realmente sepan guiarlos, ¿no? Yo hoy por hoy, en las terapias que realizo, me doy cuenta cuánto ha marcado la figura de papá y de mamá en las personas, ¿no? Ya de grandes. Entonces, por ejemplo, ¿no? Un mal relacionamiento con una mamá, definitivamente en el niño puede originar definitivamente problemas a nivel de acá, de los pulmones, de la respiración, temas de autoestima directamente, ¿no? Entonces se vinculan al no merecimiento y ya de por sí eso es terrible. Con el tema de papá es digamos, también es muy importante una buena relación con el papá porque es el que nos da prácticamente esa energía que nos une a la madre tierra. Es una energía masculina que tiene que ver con nuestro chakra raíz, con lo que nosotros conocemos como seguridad, ¿no? Nuestra supervivencia, y que está muy ligado también a este chakra de acá, que es el chakra de la expresión del ser. Entonces, si digamos, papá y mamá no han sido los mejores referentes, digamos, ahí, definitivamente va a tener una repercusión en el niño, ¿no? Entonces la idea es levantarles un poquito el velo a papá y mamá, que sepan de que esos niños son almitas puras, que vienen en un estado de unidad, de pureza y de amor absoluto, y que hay que tratar de justamente ayudarlos y guiarlos en ese proceso de crecimiento y de autodescubrimiento para que puedan obviamente descubrir quiénes son, sus dones y talentos y poder compartirlos y lograr hacer su misión de alma, ¿no? Todos sabemos de que el niño nace en ese estado de pureza, pero es verdad, o sea, definitivamente ya de manera inconsciente nada más estás absorbiendo los miedos de papá, de mamá y definitivamente toda la influencia que el sistema te da, ¿no? Claro, bueno, es un conjunto allí. Sí.
Tú te presentas también como Alquino, un seudónimo. Háblanos un poquito de dónde, del origen de este seudónimo, por favor. Ese nombre ya tiene bastantes años conmigo. Yo a la edad de 26 años me fui a los Estados Unidos y sabía que me estaba yendo a una escuela porque yo le decía a mi papá y a mi mamá, le decía, ¿sabes qué? Ya regreso, me voy a la escuela a estudiar y aprender y a recordar, les decía. Y efectivamente fueron 5 o 6 años llenos de mucho aprendizaje. Pero lo cierto es de que a lo largo de todo este tiempo, de todo ese tiempo, es como que veía yo a como una especie de maestro con una túnica blanca y tenía una franja media naranja coral. Lo cual en determinados momentos claves se me presentaba, ¿no? Y por ejemplo, lo podía ver él como estando en una banca al pie de una autopista, ¿no? Esperando a que yo saliera, digamos, de una especie de selva o de vegetación, ¿no? Como que estaba refundido y él me estaba esperando ni bien saliera, ¿no? Lo cierto es que este personaje se me presentaba varias veces y, como te digo, en momentos muy claves. Hasta que un día, realmente le daba importancia, pero no lo suficiente, ¿no? No sabía cómo se llamaba tampoco. Y un día, en Estados Unidos, yo tenía un trabajo que era justamente uno de los tantos que tuve, porque realmente me tocó hacer de todo. Era justamente presentarme a estos parqueaderos donde viven nuestros hermanos mexicanos, donde están sus casitas, que son unos parqueaderos de trailer que le llaman. Entonces yo iba con unos cuadros, que eran pintados a mano, pero tenían como base una fotografía. Y yo me encargaba de digamos, ofrecerlos. Yo tenía que hacer, digamos, el enganche del contrato, digamos, que me dieran la foto y después yo les entregaba ya el cuadro hecho. Hasta que un día entré a una casa y me presenté, pues. Entonces, parte del speech era decir de que yo era el pintor para poder darle mayor confianza a las personas. Y un día yo estaba atendiendo justamente a una pareja de esposos justamente se llama Santiago y Lorena, nunca me voy a olvidar. Y yo prácticamente dirigía todo mi speech y todo mi verso, digamos, a Santiago, mientras que Lorena estaba que me miraba y me miraba y me miraba. Hasta que llegó un momento, yo realmente estaba bastante incómodo con la mirada de la señora, ¿no? Y cuando termino, ya me habían prácticamente cerrado el contrato de que me están comprando dos cuadros. Lorena agarra y se me acerca y me dice, ¿por qué dices ser un gran pintor, si lo quieres, es un gran escritor? Ya me habían avisado de que ibas a venir y te estaba esperando. Entonces, obviamente, ya te puedes imaginar, me Claro, sacó qué de sorpresa. cuadro, ¿no? Bueno, Lorena tenía obviamente ciertos dones y me dijo de que había llegado un romano o un ser muy parecido al que yo veía en sueños. Entonces, y me dijo de que él le había dicho de que yo estaba viniendo y que tenía que de alguna manera guiarme. Y ella fue, digamos, en ese momento como una guía, porque me ayudó a encaminarme en ciertas cositas que necesitaba en ese momento, ¿no? Hoy por hoy ya definitivamente no sé qué será de Lorena, espero que esté bien, al igual que Santiago, pero después supe de que esta persona se llamaba Alquino. ¿El romano? Y exactamente, Okay. sí. O este maestro, digamos, ¿no? Entonces, pero le agarré tal cariño al nombre, ¿no? Que mira tú que una de las cosas que también, y que tiene que ver obviamente con la escritura, es que yo compongo música también. Soy compositor. Entonces,
Cuando me registré a BMI, que es para poder registrar los temas, los copyright y todo eso, definitivamente puse como seudónimo también Alquino. Y te estoy hablando de hace muchos años atrás, ¿no? De hace 20 de repente. Conectaste con ese nombre. Giancarlo, si tú consideras que dentro del tema hay algo esencial que no se haya tocado y quieras hacerlo en ese momento, puedes expresarlo. Sí, bueno, de verdad agradezco a ti, Marta, pues no solamente por la invitación, sino también por la labor que haces. Hoy por hoy tu labor es fundamental porque ejerce una función de puente de luz. Yo diría que un puente arcoíris, ¿no? Van conectando a las personas con otras personas también, las cuales quizás están esperando o un testimonio, de repente o unas palabras que les resuene dentro, ¿no? Para poder hacer ese clic o ese despertar, ¿no? Y empezar su nuevo camino. Solamente agradecerte, como te digo, una vez más tu labor y la de todos los comunicadores hoy por hoy. Yo, dentro de mi misión, estoy justamente, necesito definitivamente personas como ustedes para poder llegar también a otras personas y hacer de que mi labor no quede solamente conmigo, sino que también tenga Se y pueda expanda, llegar sí. a las familias y a los seres, como bien tú dices, a los que tenga que llegar, ¿no? Quería simplemente decirles sobre el tema de las terapias. Sí, antes de las terapias, tengo pendiente, muy pendiente, la lectura de una canalización que nos tenías preparada para compartirnos en la entrevista. Entonces, si deseas, podemos mencionar la canalización, compartir la canalización y después les brindamos la información de cómo contactar contigo. Dice, para despertar hay que estar dispuesto a dejar morir a la personalidad. Hay que estar dispuesto a desaprender y vaciarnos de todo aquello que no somos. Solo así podremos iluminarnos y llenarnos de la luz y el amor. Una vez llenos, nos unificaremos en el todo y seremos capaces de compartir, pues nuestra copa rebosará y dejar caer esa luz y ese amor que somos con los demás a manera de bendiciones. Muchas gracias, Giancarlo. Hermoso mensaje. Muchas gracias. Bueno, ahora sí cuéntanos, para las personas que puedan estar interesadas en las terapias que brindas de hipnosis, de Reiki, de reconexión, liberación, perdón, ¿dónde pueden encontrarte? Bueno, definitivamente me pueden encontrar en el Instagram. Mi dirección es @alquino11. Es ALQUINO11. Así que ahí está la información. Y también en @rayo-violeta7. Ahí están toda la información sobre el tema de las terapias. Esto que les acabo de leer definitivamente creo que resume mucho lo que nos toca hacer, ¿no? Yo en parte, una de las cosas que estoy haciendo en terapia es, de alguna forma, hacer esa reconexión y esa reconciliación con la tierra. Es como traerte de vuelta a la ruta primera, original, pero definitivamente tiene que haber una voluntad, digamos, de querer realmente cambiar el chip, de querer desaprender, de querer, tú sabes, liberarse de todas aquellas creencias, patrones, bloqueos limitantes, para justamente lograr ser en esencia lo que nosotros somos realmente, ¿no? Acá lo bonito de este camino y este sendero espiritual es definitivamente es ir sacando todo aquello que no somos. Y nosotros somos como un gran cáliz, el cual ahorita está lleno de varias cosas, de varias creencias, miedos y todo, ¿no? Entonces hay que vaciarlo. Pero para eso, en paralelo, para poder despertar es necesario estar dispuesto a hacer morir al ser, hablando por la personalidad, ¿no? Claro.
Entonces, para poder realmente empoderarnos en el ser que realmente somos, ¿no? En esa conexión cielo y tierra. Y es así donde nosotros, vaciando la copa, recién podemos realmente empezar a dejar llenarnos de eso que Abriendo somos luz y amor. espacio para lo nuevo, claro que sí, Giancarlo. Exactamente. Claro que sí. Bueno, Giancarlo, para las personas que deseen adquirir el libro de Cari Yacu, también, ¿cómo pueden hacerlo? Ah, bueno, definitivamente lo pueden conseguir contactándome al DM. Bueno, lo cierto es de que se ha sacado una, ahorita solamente está disponible para Perú, pero digamos a las personas de los demás países lo pueden conseguir en Amazon. Excelente. Busquen, sí, Cari Yacu y los portales secretos. Además hay algo que no se ha dicho, pero el libro es una edición bilingüe. Entonces, está en español y está en inglés también. Qué bonito poder llevar Sí. también esta energía del Perú también a las personas de lengua inglesa. Excelente. Bueno. Y de hecho, sé de que la saga de Cari y Yaku va a ser bien, bien larga, ¿no? Así que sé que estos niños van a viajar a través de los portales a diferentes sitios y a diferentes países también. Un detalle más también es de que los niños, después de esta primera historia, los niños se convierten prácticamente en dos personas que laboran por el equilibrio en la tierra, que van haciendo labor. La historia se presta para hacer muchas cosas, sí, Claro que sí. definitivamente. Bueno, Giancarlo, muchísimas gracias por ese hermoso compartir. Gracias a las personas que nos acompañaron hasta este momento y nos vemos hasta la próxima. Taller Internacional Expansión de Conciencia y Misión de Vida, del 22 al 29 de abril. Ponentes de Perú, Colombia, España, México, Argentina e Inglaterra, compartiendo temas esenciales que llevados a nuestra vida diaria nos permitirá conectar con nuestros dones y sabiduría interior, para luego compartirlos en nuestro entorno siguiendo el llamado del corazón a desarrollar nuestro plan del alma. 16 horas de talleres prácticos por $25. Informes e inscripciones al email concienciacosmica2@yahoo.com o al WhatsApp +57 321 3896 518. Te esperamos.